Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Esta es Gris es toda teoría y esta es una sesión del seminario de modelos de combate. El día de hoy vamos a ver una nota muy rápida sobre optimización lineal. Hoy vamos a hacer un ejemplo bastante sencillito en digamos en la pizarra electrónica. A mano, pues, y vamos a meternos un poco con más con ejemplos más interesantes usando Python en la siguiente sesión. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poco en general de qué va esto de la optimización lineal. Nuevamente, uno de los nombres asociado al planteamiento moderno de este método, pues es el de von Neumann. Pero este ya es un von Neumann que estaba metido en problemas, en la descripción de problemas económicos, ¿no? Entonces, en la descripción de los problemas económicos, von Neumann trata de describir cuál es una decisión racional en cuanto a economía, ¿no? Entonces él argumenta o define que las decisiones racionales deben tratar de maximizar la utilidad esperada. Pero él, digamos, utiliza este concepto de utilidad y trata de generalizarlo, ¿no? Hay alguna cuestión que se está tratando de maximizar y se usa utilidad como una medida escalar de lo que es deseable, ¿no? Entonces hay algo que quieres lograr y ese algo, tú puedes medir el qué tanto quieres lograrlo, ¿no? Y entonces lo racional es tratar de obtener más de eso que quieres. Al menos es lo que plantea von Neumann. La realidad no es tan así, pero bueno. Entonces, vamos a plantear problemas de optimización en ese sentido. No vamos a tener una función que en teoría de juegos, que es el área donde que estaba o que terminó desarrollando von Neumann. Se habla de una función de utilidad o de un payback. Pero nosotros podemos hablar en general de una función objetivo, ¿no? Y esa función objetivo quisiéramos encontrarle sus valores extremos, ¿no? En particular nos interesaría encontrar un máximo. Pero vamos a ver que hay un problema dual que lo podemos plantear como el de minimizar costos, ¿no? Y en el problema dual pues también queremos encontrar un extremo, pero ahí vamos a encontrar un mínimo. Entonces, si podemos describir ese problema de costos y de utilidades y demás como una descripción lineal, ¿no? Una combinación lineal de una serie de variables que se les llaman variables de decisión, que son cosas que podemos cambiar, digamos, que podemos cambiar de alguna forma, ¿no? En los problemas de control le llamaríamos variables de control, ¿no? No variables de estado, sino variables de control. Entonces, cambiamos las variables, planteamos una relación lineal sobre las variables de control que va a ser nuestra función de utilidad. Y esas y las variables que no son de control, las variables de estado, las vamos a
condicionar, ¿no? Y en ese condicionamiento vamos a acabar planteando un sistema de ecuaciones lineales, que es el que resolviéndolo nos va a dar algún conjunto de soluciones, ¿no? El máximo de esas soluciones pues es el que nos quedamos. Ahora, si son lineales, existe una única solución, ¿no? Si el problema está bien planteado. Vamos a ver un problema que sí se puede abordar de esa manera, pero en fin, ¿no? Entonces, vamos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces vamos a hablar sobre optimización lineal. Entonces tenemos una serie de variables que vamos a llamarle variables de decisión, que son variables de control. Podemos tener x1 hasta xn, por ejemplo. Y vamos a tener una función objetivo. Y vamos directamente a poder aplicar una cuestión de optimización lineal. Esta la queremos maximizar. Siempre que la U podamos escribirla como una combinación lineal, ¿no? Una C1 por X1 más CN XN, ¿no? Y las CIs reales. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a maximizar esto con restricciones sobre las variables de estado. Y esas restricciones las vamos a escribir como una relación lineal también, de la forma n relaciones lineales. Relaciones lineales para m variables de estado, de la forma así, ¿no? Más a i n x n con la i desde 1 hasta m, y esto menor o igual que alguna cosa, ¿no? Que alguna bi. Entonces vamos a tener un sistema lineal de desigualdades, y lo que vamos a hacer es considerar el sistema de ecuaciones asociado a ese sistema lineal de desigualdades, ¿no? O sea, en general podemos escribir esto como A por el vector X menor o igual que un vector P barra, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es preguntarnos por este de aquí. O bien, por este de aquí. Y vamos a ver que si tiene solución única, esa solución es la que maximiza a nuestra función objetivo, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo que a lo mejor se sienten que no tiene como mucho que ver, pero que podemos preguntarnos después por
algunos de los problemas que dejamos abiertos la última vez que hablamos de tiros. Entonces, vamos a suponer que tenemos alguna maquila de vasos, ¿no? Una fábrica de vasos. De vasos. Se fabrican con alguna resina, ¿no? De resina. Y quieren hacer dos tipos de producto, unas copas y tarros cerveceros, ¿no? Entonces, las copas tienen ganancia 25 y los tarros 20. Esa es la ganancia. ¿En qué lo estoy midiendo? Puede ser proporción o puede ser en dineros, ¿no? Realmente no me preocupa demasiado. Porque quiero que lo que veamos sea cómo es la mecánica del problema para que después podamos replicarlo en la computadora, ¿no? Digamos, esta es la ganancia y cada uno tiene sus materiales, ¿no? Este requiere 20 de resina, 20 gramos o kilos de resina y este 12 de resina, ¿no? Y se producen de cualquiera de los dos productos 15 cajas diarias, ¿no? 15 cajas con varios productos y hay una cota, ¿no? No se puede gastar más material que 1800, ¿no? Y quisiéramos que el tiempo de trabajo diario fuera solo no más de 8 horas, ¿no? Si se puede menos, pues que sea menos, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo planteamos? Lo que quisiéramos es maximizar la ganancia, ¿no? O sea, nuestra función objetivo tiene que ser la de la ganancia y vamos a llamarle B a las cajas de tarros y C a las cajas de copas, ¿no? ¿Cómo describimos la ganancia, ¿no? La U de B y C, pues va a ser esto que le pedíamos de ganancia, ¿no? Los 25 para las copas más los 20 de los vasos, ¿no? Y quisiéramos maximizar esta cosa. Entonces el problema lo vamos a plantear como que queremos maximizar la relación de 25 por C más 20 por B con las restricciones primero dos que son explícitas, que es queremos que el material no se pase de 1800, ¿no? Entonces para cada copa necesitamos 20 de resina. Entonces 20 por C más 12 que necesitamos para cada vaso debe sumar menos que 1800, ¿no? Con el total de cajas de vasos y copas. Y el trabajo en horas, ¿cómo lo vamos a medir? Pues hacemos tantas cajas sobre qué.
Este es cajas por hora, ¿no? Entonces son las tantas cajas sobre las 15 que se hacen cada hora. Eso nos va a dar el tiempo en horas, más las otras, ¿no? Y queremos que esto no se pase de 8 horas, ¿sí? Entonces esas son nuestras dos restricciones. Y lo que vamos a hacer justamente es, a ver, pensemos. Tenemos dos relaciones lineales que definen una región, ¿no? Entonces, todo lo que está debajo de esta relación lineal, digamos, es esto rojo. Y lo que está debajo de la parte amarilla, que es, voy a poner así, esto de aquí. Entonces, todo lo que quede, si esto fuera pintura, esta parte me quedaría anaranjada. Todo lo que quede en la región anaranjada, le vamos a llamar los valores feasibles, ¿no?, del problema. Entonces, queremos que cualquier solución esté dentro de esos valores feasibles, y pues lo que vamos a tratar de lograr es ver que en este caso, este punto rosado, que es la solución del sistema de ecuaciones relacionado con, pues es el valor que maximiza la función de entonces, pues nada más hay que ver, ¿no?, el sistema de ecuaciones, este, igual a 1800, y digamos, ¿no?, B más C igual a 8 por 15, ¿no?, que son 120, algo así. Entonces siempre podemos pensar en que esto de aquí, y entonces escribimos esto en términos de lo de abajo. Entonces tenemos 20 por C menos 12 por C más 120 por 12 igual a 1800. Y 8C es igual a 1800 sobre 1440. Ajá, y eso significa que C es 8, ¿no? Que No, ya estoy escribiendo mal esto acá. Perdón. Ya se me olvidó la aritmética. Entonces son 1800 menos 1440. Que son 360 sobre 8. Que son 45, ¿no? Y sustituimos en la B. Son 75, ¿no? Entonces, 45, C igual a 45, B igual a 75, maximizan
la parte que queríamos. Ahora, ¿cómo sabemos? Digo, aquí está fácil porque ese problema acepta una solución única. Pero en general siempre tenemos que verificar la sensibilidad que le llaman. Que básicamente es perturbamos un poco el problema y vemos que está ahí cerca, ¿no? Entonces, en este caso, el problema perturbado va a ser pensar en maximizar igual, ¿no? 20. ¿Cómo quedó? ¿25C más 20B? Con la restricción de que 20C más 12B sea menor o igual que 1800 más una epsilon. Que puede ser de cualquier tamaño, ¿no? Pero en principio pensemos que es chiquita. Y que B sobre 15 más C sobre 15 es menor que 8 más otra epsilon, que también puede ser chiquita, ¿no? Entonces vamos a resolver, o la idea es resolver el problema 20 C más 12B igual a 1800 más epsilon 1, y B sobre 15 más C sobre 15 igual a 8 más epsilon 2. Y podemos escribir la B como 75 más 75 sobre 2 por epsilon 2 más epsilon 1 sobre 8. Y la C es igual a 45. C es 45 más 45 sobre 2 epsilon medios más epsilon 1 sobre 8. Entonces, están cercanos de estos puntos mientras estas dos epsilon sean chiquitas, ¿no? Pero bueno, es en cuanto a la sensibilidad. Les decía que podíamos pensar en el problema dual, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es más fácil minimizar costos que maximizar ganancias. Entonces, si hacemos que R sea el costo de material y L el tiempo de trabajo en horas, entonces vamos a tener, por ejemplo, para el caso de las copas, que necesitamos 20 de material y L sobre 15, y quisiéramos que esto nos diera una ganancia mayor que 25. Y para los tarros tenemos 12 por lo que vale el material, la resina, sobre L sobre 15, por más L sobre 15, y que esto sea mayor o igual que 20, ¿no? Que lo menos que sea estas dos ganancias promedio, ¿no? Entonces se trata de minimizar los 1800 que tenemos de restricción de material más las 8 horas que queremos que se trabajen con estas dos restricciones, ¿no? Entonces este es lo que se llama el problema dual del otro, y pues va a tener la misma solución que el original.
Y la idea es que si tenemos una solución o un conjunto feasible para uno de los problemas, también va a ser feasible para el otro. Y eso es lo que se conoce como el teorema de la dualidad débil. Dualidad débil, lo que dice es que si tenemos X en Rn feasible para un problema P, un problema de optimización que sea de maximizar, y Y en Rn feasible para el problema dual, que es de minimizar costos, entonces lo que vamos a tener es que si P no es acotado, entonces D es no feasible. Y al revés, si D no es acotado, entonces P es no feasible. Bueno, entonces con este resultadito que vamos a dejar nada más así como una observación, le paramos hoy. Vamos a hacer un poco de optimización lineal en Python y pues bueno, nos vemos en la siguiente sesión.